Barcho. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, este programa es como jugar al cuarto oscuro, más o menos. Tenemos la filmadora que filma, pero la pantalla no se ve nada. Así que, disculpen si sale, el que está hablando ahora es Santiago, no lo ven. Tiene la cámara. Aquel que se ve allá atrás es Piti. Yo le voy relatando por si sale con la cabeza cortada o algo pasa. Estamos con un inconveniente técnico. ¿Algo va a salir? No lo vamos a poder solucionar porque acá no hay técnico dentro del agua. Pero algo va a salir, de la galera tenemos que sacar algo. Estamos bueno, agua, somos nosotros. Comenzamos Pesca Magdalena para nuestros amigos de Canal 4, Canal 6 y Canal QM. Vamos, Barcho. Vamos. A los pejes de Magdalena. Vamos a sacar unos troncos, a ver qué pasa. Para la abuela Elba, la abuela de Agustín y el amigo Emanuel Rosa, que nos mira. Yo no sé si nos mira a nosotros, ¿qué? Pero dice que salimos lindos. Para mí que le está errando el canal. Elba, poné bien el canal, por favor, amiga. Elba, 90 y pico de años. Mirando pesca al Magdalena, juega las cartas. Anda mejor que nosotros, Elba. Así es, un saludo entonces para Elba. Para vos, Elvita. Y continuamos con más pesca al Magdalena. No podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde está? Buen cañazo, la cabeza me ha pegado acá el amigo. Lindo peje. Ahí está. ¿Se ve dónde filma, amigo? Sí, compañero, el sol nos está dando una mano. Se lo vamos a dedicar a Walter Chalou.
¿De dónde es el Walter Chalow? No sabemos porque no ha puesto de dónde es, pero Walter Chalow, servidor del Facebook de Pesca al Magdalena, para vos, amigo. Ahí está. El pez que ha sacado Víctor. Muy cómodo usted, compañero. No quiero interrumpir acá la grabación del pejerrey del amigo. Echado para atrás como botín sin taco. Sí, así. Pero acá estamos, firme como tornillo de puente en una jornada de domingo. Con un invitado que es muy buen pescador, Eti. Muy buen pescador, muy buen amigo. Con este casi nos hundimos en una lancha, junto a mi hermano también. Pero estamos vivos. Y que, con el que estás filmando que nos salvó. Y que, está, que no, es el día que la contemos, tenemos que hacer 3 programas. Pero no, esa no se cuenta. La dejamos para el álbum. Que se la imaginen, hace un año atrás más o menos. Está cumpliendo un año. Un grito solo, nos hundimos. Se escuchó. Una lancha sin tapón, un motor que no andaba. Ahí estábamos. Arrancó la máquina, acelerado el motor. Bueno, vamos a continuar con la pesca entonces. Seguimos. Otra variedad. Nuestros amigos de las boyas. Los patí. Acá están. Lindo patí. No es como el del otro día, pero bueno. Hace un rato le dije a ustedes, lo mejor que he pescado en el 2013 ha sido el patí ese de la otra vez. Por ahora, recién estamos en mayo. Por ahora. No llegamos ni a la mitad del año. ¿Qué está pasando? Se está complicando. Se está complicando. Bueno, ahora lo tiene el barcho en sus manos. ¡Ole! Si te vamos a alargar, como siempre. Para la pantalla de QM, BCM, BCM y Canal 6. Este lindo patí que ya va a volver al agua. Para Claudio Oriel Ucero de Magdalena. Para vos, Claudio, te dedicamos este lindo patí. El famoso milanesa. Si usted lo dice. Así lo bautizó Juan Videla. Ya, amigo. Un maestro, un milanesa. Tu patí vuelve al agua. Y traenos uno más grande, que queremos pelear contra un buen pez. Seguimos con más pesca Magdalena. Los pejes se hacen lo difícil hoy. Pero ya lo vamos a encontrar, y si no lo vamos a venir a buscar mañana y pasado hasta que lo encontremos. Le vamos a decir a la gente, vamos a estar participando en el concurso de pesca en Chascomús. Vamos a ver si vamos en camioneta y venimos en lancha. El trío, que está ahora. Vamos a ir al concurso que se hace en Chascomú, en la laguna, a la pieza de mayor tamaño. Así que podemos ir camioneta, embarcación y poder venir camioneta y 2 embarcaciones. Vamos a ver si tenemos suerte. En laguna no somos muy duchos, pero no le vamos a tener miedo. Pero la muñeca... No le vamos a tener miedo. La magia no se pierde. Así que próximamente lo van a ver por las pantallas de los cables que nos transmiten. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Que lo estoy filmando a usted, amigo, Para Manuel Lourenço de Capital Federal. Está, Manuel, para vos este patí. Que se va a ir al agua. Y no se fue. Sí, dijo el patí. Sí. Para Manuel Lourenço de Capital Federal.
para mi amigo el Barcho que dice no va el palo ese que tiene ahí en la punta. Me dijo por el famoso este... Por el palito. Palito de la bigotera, me dice no va el palo ese que tiene ahí en la punta. Te dedicáselo en la cara, mostráselo, no, mostráselo. Vale. Pero muy echado para atrás, Ricardo Favor, ahí. Estamos bien. Bueno, yo ya probé una línea común que no me dio resultado y... Yo le dije, acá no juega ni Riquelme, ni Messi, ni Maradona, ni el burrito Ortega, acá, el que tiene que salir, sale. Y la línea salió, se comió el banco y ahora entró la amarilla. Ahí está. ¿Qué quiere la titularidad? Se lo vamos a dedicar a nuestra fiel seguidora, número uno, televidente número uno de Pesca Magdalena, que no es ni mi mamá, ni la mamá suya, ni la hermana de Barcho, es Marily Enrique, la mamá de Chango. Dice que se vayan a cocinar los chicos, ella, a la hora que estamos nosotros, no hace más nada, mira el programa. Ahí está. Para vos, Mari. Mari Enrique, entonces. Mujer. Le gustó el programa el otro día porque no había nada de viento, dice que se escuchaba todo clarito lo que hablábamos. Esperemos que este salga igual. Y este ya hay un poquito más de viento. Pero con problemas en la cámara, pero bueno. Vamos. Siempre nos pasa algo. Las buenas ya van a venir. Para vos, Mari, este pejerrey. Con el Piti. Que asoma desesperado porque cuando encañó pegó una explosión. Es un buen peje. Sí, un buen peje. Es un buen peje. Matungo de nuestra boya querida, boya de agua segura que tanta alegría nos da año a año. Ahí está, ya es nuestro, todo suyo. Mire lo que es el pejerrey, amigo. ¡Es un buen peje! ¡Impresionante! No, de la boquita no que se enoja, de la boquita no que se enoja. ¡Qué buen peje! ¿Quiere que yo lo vaya dedicando? Así es, compañero. Para Diego Ballarini de Remedio de Escalada. Para Diego. Vamos a mostrar ese... siempre, Diego. Terrible pejerrey que acaba de sacar el Piti. Lindo, lindo. Una hermosa boquita. Muy buen peje. La bulla del medio, eso es lo raro, que siempre viene la bigotera. La bulla del medio vino. Usted mire si estoy enfocando bien, porque no, se nos ha quemado la pantalla, ¿eh? Un poquito por allá, un poquito. No, muy lindo peje. Ahora sí, me está gustando la mañana. Ya se empieza a apagar el viaje. Diego Ballarini, amigo de Pesca Magdalena. Terrible pejerrey que se va a sacar una fotografía. Para Dieguito. Lo felicito, amigo, por haber arrancado de ese motor y salir puesto para adentro sin importarle nada. Y acá estamos, a la deriva con boyas. Santiago con un buen tronco acá, Si vieran el pique lo que es. Qué tímido que están para tomar la carnada. Qué pedazo de matungo, boludo. Acá con Víctor estábamos viendo el pique que... Muy, pero muy suave. Compañero, ¿viene clavado? Sí, viene tragado. Lindo, lindo, este tiene pinta de kilo. ¡Adentro! Ay. Lindo matungo, más grande que el mío este parece, No, están ahí. Muy tímido para comer están, La llevada que lo clavamos, porque lo vimos porque estaba la línea cerca y en la boya que tenemos más cerca. Cuando lo vimos el lomo que andaba ahí arriba del agua, caña. Venga. Del pescador, a cobrar. Recién Víctor también lo tuvo ahí, a los tirones. Mira qué pedazo. Linda pesca se está poniendo, Dura, pero... Cuando salen, salen buenos. Pero lindo, cuando salen pocos pero grandes. Miren lo que son estos pescados. Impresionante. Pónganlo en la regla. Vamos a medirlo.
Estamos en la regla, no lo veo. ¿Qué estamos haciendo, Foco? Casi 49. Ahí está. Bueno, vamos a proceder a dedicarlo. Tenemos dedicatoria, ¿sabe? De Ecuador. De Ecuador. Espere que lo busque, porque hay tanto. Juan Carlos Baguette Benítez. Ahí está, para Juan Ecuador. Carlos Baguette de Ecuador. Amigo, no sabemos si allá qué especies salen, pero cuando ande para Argentina, no se olvide Magdalena con Miguel Alvarado y vea estos pejerreyes. Es un arte la pesca del pejerrey, ¿eh? No es tirar la caña y esperar el pique. Son tres boyas, el cebo, el ancla de capa, la deriva, un montón de cosas que hacen que yo la pesca... Yo te diría de pesarlo en vivo también ahí. ¿Eh? Bueno. ¿Se pesa en vivo? Vamos a pesarlo en vivo. Vamos, voy a buscar la balanza. Ya volvemos, gente, ¿eh? Yo me quedo chamullando. Me hacen, la entrada de cámara me hace enseña de que estire. Hace la larga. La semana que viene van a tener el programa de la participación de Pesca Magdalena en la laguna de Chascomús pescando pejerreyes. 25 de mayo, el día del cumpleaños de mi padre también, que yo no estaré, pero prometo, papi, que... Balanza en mano. Vos, papi, hacés el asado que los muchachos siempre llegan, ¿eh? Volvemos con la lancha nueva a festejar, Tito. Así que hacé para tres más. En vivo. Es muy bueno. Qué roja. 8, 9, 4, 9, 2, 9, 9, 3, así que andan 9 kilos más o menos. 9, 900 gramos. 9 kilos. El peje más grande de la historia, 9 kilos. En vivo, 9 kilos el peje. Bueno, dedicado para el amigo de Ecuador que sigue Pesca Magdalena a través de su 900 internet. Gramos. Tuvimos a 10 gramitos nomás de 100. Ahí estamos, cerca. Estamos ahí al kilo. Pero nosotros lo que somos... Que no salga hoy el de kilo. Pero nosotros somos honestos, porque nosotros le mostramos la balanza, le decimos cuánto pesa en realidad. Yo si vengo le digo, ven muchachos, sacamos un pejerrey de 1,200 kilos y la gente se lo va a creer, pero no. Pero... Magdalena. De 9 kilos. Pejerrey de 9 kilos. ¿Seguimos? Seguimos. Artesano Helados. Elaborado artesanalmente en Magdalena con las mejores materias primas naturales y frescas para obtener un sabor único. También te ofrecemos café y alfajores artesanales deliciosos para que pases un buen momento. Postres helados y tortas heladas. Copas heladas espectaculares para compartir. Helados para celíacos y diabéticos. Y más de 50 sabores para que elijas. Envíos sin cargo llamando al 45-4100. En Rivadavia 987 está Artesano Helados. El turno del Piti. Estamos en una buena racha ahora. Venga con papi, venga con papi. Ahí está. Otro pejerrey. Se lo vamos a dedicar a El Gusti Romero de Lisandro Olmos. Está, para Gustavo Romero entonces. Para vos, Gusti. Vamos a mostrarle el peje. Te dedicamos este Flecha del Plata. Mire, ¿qué está pasando? Uy, está alargando algo. Esto es incomible, tío. Para vos, Gustavo Romero de Lisandro Olmos. Mira el barcho la que agarró. Esa era la que va. Esa era la que va. Seguimos. Uno por ahí y uno por acá ahora. Impresionante la pesca manual que hizo el Piti. El barcho y el Piti con un lindo matunguito también ahí, ¿eh? Barcho, después le voy a explicar a la gente. ¡Upa! De una lo levanté. Porque usted no se imaginó que era de ese tamaño.
El bache tiene un patí también, ahí tiene de todo en esa línea. Sí, y galleta tiene también, ¿eh? Bueno, escuche esta dedicatoria. Así es, escuchamos. Para Daniel Tute Márquez. Para el Club de Pesca La Trucha de Verónica. Para la Kika y todo Verónica. Ahí está, para los vecinos de Verónica. Y ya que estamos en Verónica, para mis primos, Gaspar, Leán, Luciano, Laurita. Para mi tía Mabel, mi tío Carlos. Lucho Bricot, Y para Lucho Bricot. Ahí está, Lucho. Pueblo cercano a Magdalena. Ciudad cercana a Magdalena, Verónica. Seguimos con más pesca que está muy buena pesca. Adentro, palo y a la bolsa. Muy bien. Ahí estamos. El invitado con otro peje a todo ritmo. Para Leandro Castelli. ¿El loco será? El loco Leandro Castelli de Magdalena. El loco. Te dejamos este pejerrey que el barcho ya te va a mostrar en vivo y en directo. Ahí estamos. Para el loco Castelli. Para el loco Castelli. Este peje que se recupere. El loco tiene una lesión en la rodilla, no sé qué le pasó. Barrió un tornillo, me parece. Seguimos. Un cigarrito de barcho. Pase de vuelta al agua ese barcho, ¿no? Si no llega a la medida. Ahí está. ¿Estamos en vivo? En vivo. Juan Burga, de Buenos Aires. Amigo suyo, del Facebook. Amigo mío, del Facebook. Amigo de Pesca Magdalena, del Facebook. Juan Burga, te dedicamos ese peque que sacó Víctor a la hora del almuerzo. Ya está de vuelta. Y que lo devolvió. Ahora sí, el Piti. Seguimos. Arrancó el partido de Independiente, gente. Empezó la tarde complicada. Ok, compañero. Empezó complicada la tarde. Independiente se está jugando la permanencia. Así la vive Barcholi. Buen peje, amigo. Lindo peje. Salteado, pero lindo. Bueno, se lo vamos a dedicar a Marcos Lipera de Junín. Marcos Lipera de Junín. Oh, es el primo de Viviana. ¿Ah, sí? Claro. Oh, mirá que nos venimos a enterar. Para el primo de Viviana, entonces. Para Marco y para Viviana también, la mujer de Barcho, entonces. Para Mirta, ya que está. Para Mirta también. Que la madre. Seguimos. Durísima la pesca. Con más pesca en Magdalena. Ahí estamos. Lindo peje del Río de la Plata. ¿Todo bien, amigo? Todo mal. Para los amigos de QM que se han sumado hace poco a pesca Magdalena. A las emisiones Pesca Magdalena. Dedicamos los pescados a todos los que nos ponen me gusta en el Facebook cuando subimos los programas para los que lo vean online, los que no tienen los canales. Así que si ustedes también se quieren sumar, nos agregan al Facebook que es Pesca Magdalena, en pantalla está. Ahí van a ver las pavadas que hacemos y además les vamos a dedicar los pescados como en esta oportunidad para Lipas de Buenos Aires. Lipas de Buenos Aires que se sumó al Facebook de Pesca Magdalena. Y te dedicamos este pejerrey. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo. En Goenaga 699, Magdalena. Seguimos. Barcho con otro peje. Por ahora tranquilo el amigo porque Independiente 0-0. Con uno menos ahora, el otro equipo. Uno menos más. Facu Grevski de Bursaco. Facu Grevski de Bursaco. El peje sacado por el Barcho. Ah,
antes de seguir con el programa, le vamos a mostrar a la gente lo que nos mandó un amigo. ¿Tiene un pique, compañero? No sabemos, puede ser que sí. Puede que sí. Puede que no. Puede que me enredó todo. Vamos a mostrar a la gente esta locura. Un amigo de Pesca en Magdalena se arrimó y nos dio esa cajita. Tenemos miedo de abrirla porque no sabemos si es un explosivo. Dice que con esto podemos pescar pejerreyes. Nos dio eso para que pesquemos un pejerrey con eso. Nos prohibió rotundamente abrirla, la caja. Como verá, el que nos la dio está de la misma manera que llegó a nuestras manos. Está cerrada, no se puede abrir por ningún lado. La pegó, no es que está encintada. Sorpresa, dijo. No es que está encintada, la pegó. Así que bueno, la tenemos que abrir en vivo y tenemos que probarla en vivo. Y dijo que si esta línea, según él, que es una línea, no pesca, dijo que la arrojemos al río. Si ustedes vieran ese personaje, lo conocieran. No sé si hoy no creo que nos dé el tiempo para probarla. Seguramente en programa futuro estaremos con la línea, supuesta línea que nos dio este televidente para que la probemos. Queda así cerrada en la caja, no la vamos a abrir nada. Queda así, la vamos a tener que romper con un cuchillo la caja. Así es, hoy la vamos, si no tenemos tiempo, la guardamos como nos dio la caja, va a quedar arriba de la embarcación esperando su debut. Suena plástico. Suena plástico, se escucha una sola cosa, no sabemos qué es. En vivo por Pesca Magdalena, muy pronto romperemos esta caja y pescaremos con lo que hay acá adentro. Si pescamos con eso, somos magos. Si pescamos con esto, nos vamos de acá a pescar tiburones a la deriva. Así que bueno, nuestro amigo ya sabe quién es. Muy pronto abriremos la caja mágica. Luis Iliarra, el amigo. Luisito, acá le ha puesto. Luis. Ahí dice. Miren que está todo sellado, no se puede. No hay manera de abrirla esta, está toda pegada. Miren. Está pegadísimo. Nos prohibió que espiemos a ver qué hay. Al pasar, han crecido.